bajar, por favor. Esta carga tiene que pasar a huevo. Bien hecho, Jacinto. Con gente como tú, me siento el hombre más afortunado del mundo. Gracias, señor. Yo solo hago lo que se me manda. Y como usted me dijo que esa carga tenía que llegar a como diera lugar, pues hice lo que tenía que hacer. Está bien. Mañana te espero para darte órdenes. Gracias, señor. Emilio, no quiero que te separes de Jacinto. No quiero que le vaya a pasar algo malo. ¿Entiendes? Sí, señor. Será como usted ordene. Con permiso. Ya. ¡Arre! 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 ¡Wow! Oiga, pa, ya párenle un ratito, ¿no? Ya me cansé de andar dando vuelta y vuelta. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo que ya se cansó? Ya ni yo, que he dejado chorro de sudor por todos estos barbechos. Pues sí, apa, pero nosotros los jóvenes estamos hechos de una madera bien corriente. ¿Y usted? Usted es de acero fino, por eso no siente ni frío ni calor. No se equivoque, mijo, también los viejos nos cansamos. Nada más que, como dice el dicho, la carga hace andar al burro. Tiene razón, apa. Y yo sé que usted ha sufrido mucho para mantenerme desde que murió mamá. Y usted ha sabido ser un padre y madre para mí. Y eso nunca lo voy a olvidar, viejo. No, mijo. No se equivoca, mijo. Pero quiero que sepa una cosa. Yo ya me estoy desesperando con estas tierras. Ya no producen nada. Ya ni siquiera llueve, mijo. Pues por eso, papá, ¿por qué no las vendemos y nos vamos a otro lado? No, ¿y qué no las va a querer comprar? Sin una gota de agua, estas tierras no valen nada. Entonces, ¿qué futuro nos espera, papá? ¿Qué, nos vamos a morir de hambre? No, mi hijo, pero sí le digo que si nos va bien este año, usted tiene que seguir su carrera. Pues gracias, papá, pero lo dudo. Bueno, mi hijo, vamos a darle otro rato para irnos a comer, mi hijo. Está bueno, papá. ¡Arre! ¡Ya! ¡Arre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arre! ¡Arre! ¿Cómo está mi futuro abogado? ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo te fue? Te ves un poco cansado, ¿eh? Sí. Hice una promesa. Y hasta que no la cumpla, no voy a descansar. ¿Y se puede saber cuál es esa promesa? Tener a mi único hijo como el mejor abogado de México. Ay, papá, por eso te admiro tanto, porque no eres nada negativo. Mira, mijo, el que poquito pide, poquito le dan. Por eso hay que pedir mucho, para que mucho nos toque. Oye, ¿por qué no me dejas trabajar contigo? Mira, mijo, por el trabajo no hay problema. Ya llegará el día. Bueno, sigue trabajando. Bueno, mijo, ya nomás terminamos de comer y echamos 3 o 4 vueltas y nos vamos a descansar. Está bueno, papá.
¿Ahora quién será, pa? ¿Quién sabe? Mi hijo ha de andar perdido. Buenas tardes, amigos. Buenas. ¿Qué se le ofrece, amigo? A mí no se me ofrece nada. Pero veo que a ustedes sí. ¿A qué se refiere, amigo? Mire, amigo, desde que entré a este cañón, vi todos los ranchos. Y ninguno me gustó más que este. Ya vea, pa. Aproveche para vendérselo. No, amigo. Yo no vendo el único patrimonio que tengo. Nadie ha dicho que quiere comprarlo. Caray, yo que pensé que por fin nos íbamos de este maldito lugar, oiga. ¿Maldito? Yo diría bendito. Les estoy diciendo que es el único rancho que me gustó. ¿Y qué ganamos con eso? Muy sencillo. Ustedes tienen la tierra. Yo tengo el dinero. ¿Cuál problema habría para hacerlas producir? ¿Está usted loco? No, no estoy loco. Lo que he dicho es en serio. Como usted dijo, mis tierras son las mejores de la cañada. Pero ¿de qué sirve si no tiene una gota de agua? Ay, amigo. Entonces, ¿usted no sabe lo que es el dinero? Pues yo la mera verdad, no entiendo nada, pa. Pues yo menos, mijo. Con que no entiende nada ninguno de los dos. Pues yo les voy a hacer que me entiendan. ¿Y en qué forma nos va a hacer entender? Fácil. Escuchen bien. Yo les voy a dar dinero para que traigan el agua al rancho. Está muy lejos la presa. Nadie está hablando de distancia. Como les dije, yo les voy a dar dinero para que traigan agua al rancho. ¿Y con qué fin, oiga? Calmado, muchacho, no te pongas nervioso. Miren, cuando tengan agua en el rancho, yo les voy a dar unas semillas para que las siembren. Del producto, pues, vamos en partes iguales. ¿Qué dicen? ¿Y qué clase de semilla? ¿Qué más da la semilla? Lo importante es que salgan de la pobreza en que viven. ¿Sí o sí? ¿Cómo es, hijo? Pues no sé, como usted decida, pa. De acuerdo. ¿Cuáles son las condiciones? Ya las sabrán. Por lo pronto, acompáñeme para darle dinero, para que de una vez vaya buscando la forma de traer el agua. ¿Sea para despedirme? ¿Cómo crees? Si hasta me da envidia de cómo te trata. Ya, no seas celoso. ¿Dónde está? Allá está afuera, en la terraza. Voy a ver para qué me quiere. Espérame aquí. Buenos días, señor. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Dónde has andado? Haciendo cosas del mismo negocio. Tú no descansas ni en tus ratos libres. No, señor, mientras esté a sus órdenes. No cambias, Jacinto. Por eso voy a hacer lo que tengo que hacer. No me asuste.
No me diga que me va a salir cierto lo que estoy presintiendo. ¿Qué presientes? Mire, la verdad es que Emilio hace rato me dijo que usted me ha estado esperando y pues... ¿Pues qué? Pues que yo creo que esta va a ser mi despedida y que me va a correr del trabajo. Válgame, Jacinto. ¿Cómo crees que voy a correr a uno de mis mejores hombres? Bueno, pues ya no me la haga de emoción. Y dígame para qué soy bueno. Tranquilo, siéntate. Vamos a tomar una copa. Meño, sírvele una copa a Jacinto. Sí, señor. Carajo, no cabe duda que este mundo está lleno de sorpresas. Yo que esperaba que me echara de patitas a la calle, y ahora resulta que me estoy tomando una copa con usted. Más te vas a sorprender cuando sepas por qué te mandé llamar. Ahora, ¿va a empezar otra vez con sus misterios? No hay ningún misterio, Jacinto. He decidido nombrarte mi heredero. ¿Qué dice? Tengo una lista de clientes y proveedores y quiero que te portes como un verdadero jefe. La verdad yo no lo entiendo. Yo no puedo aceptar eso. Mira, Jacinto, una vez te dije que tú eras uno de mis mejores hombres. Yo no tengo amigos, no tengo familia. Por eso tú eres el elegido. ¿Pero qué le ha orillado a tomar esa decisión? Estoy enfermo. Es una broma, ¿verdad? Tengo cáncer. No sé si duraré una semana, un mes, un año. Pero lo que sí sé es que tengo los días contados. Carajo, no puede ser. Mi mejor amigo que he tenido. Y ahora resulta que tiene los días contados. No, usted me está mintiendo, ¿verdad? No, Jacinto. Acepta tu nuevo cargo como jefe. Cumple con tu deber. Gracias. Sabré cumplir y no lo voy a defraudar. Haré todo lo posible por mantener el cártel, como usted lo ha hecho. Tendrás muchos obstáculos, pero tú eres el elegido. Que tengas suerte. Los he mandado llamar porque he decidido hacerle la vida pesada a dos de mis contrincantes. Bien, Chacal. ¿Y de quién se trata? De Jacinto Treviño y de Ismael Benítez. Recuerda que esa gente está muy protegida por el tío Jim. Por eso mismo. A ese se la tengo bien sentenciada. Y una cosa sí les prometo. Que de José Quintero ningún cabrón se burla. Pues son las para ese plan. Lo primero es...
valió madre. ¡Espérate, cabrón! ¡Policía Federal, deténgase! Parece, teniente. Tenía razón nuestro contacto. Gómez, revisa bien la camioneta. Aquí central, aquí central. Adelante, central. Necesito hablar con la teniente Lobo, cambio. Le comunico. Es para usted, teniente. Aquí, teniente Lobo, adelante. Teniente, espero que esté terminando con la tarea que le encomendé, cambio. No se preocupe. En la tarde tendrá un informe por escrito en su escritorio. Cambio. Está bien. Cuando venga le estaré esperando un sobre con unos boletos a la frontera. Asimismo las instrucciones de la misión que le encargo. Buen viaje, teniente. Entendido. 10-4. Vámonos, muchachos. Descansando, comandante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué desean? Soy la teniente Alejandra Godínez, pero todos me conocen como La Loba. El gobierno federal antinarcóticos me ha enviado a una misión. ¿Para una misión? Pero si todo aquí está tranquilo, yo creo que se equivocaron. Pues mi gobierno piensa lo contrario. ¿Me podría usted decir qué clase de misión es esa de la que usted me habla? Ya lo sabrá a su debido tiempo. Bueno, cuente conmigo para cualquier cosa. Soy el comandante Raúl López para servirle. Gracias, comandante. No esperaba menos de usted. Bueno, para eso somos colegas. Y si necesita gente, cuente con la que sea. Por eso no se preocupe. Tengo asignados 3 agentes federales conmigo. ¿Solo 3 agentes? Eso quiere decir que la misión no es tan importante. Por el momento no vamos a entrar en detalles. Solo quiero contar con su colaboración. Cuente con todo lo necesario, teniente. Gracias. Bueno, mijo, ¿y cómo van los negocios? Pues bien, apá. ¿Qué no por eso me dio la carrera de contador? ¿Ese era mi sueño, o qué no? No, pues sí, apá. Oiga, qué bueno que Diosito nos mandó aquella tarde a aquel hombre. ¿Se acuerda? Tienes razón. Pero ahora los compromisos han crecido. ¿Por qué dice eso? ¿No nos falta nada? No, sí nos falta una cosa. Quiero ser el mejor surtidor. Que yo sepa, no hay otro. No, sí lo hay. ¿Y quién es? Se llama Jacinto Godínez. Y según he escuchado hablar de él, dicen que es un hombre muy poderoso. Mira, pa, mientras no se mete en nuestro territorio, ¿a nosotros qué nos importa? No, sí nos importa. Dicen que tiene una de las mejores organizaciones. Pues usted nomás manda. Y le mandamos a hacer un escarmiento. Tienes razón, Chacal. Nos estaban esperando. Ahora lo que hay que hacer es ver la manera de que les achaquen estas muertes a Jacinto o Ismael. Oye, ¿ya oíste las noticias de lo que pasó hace rato? No, mijo. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una balacera en uno de los operativos que va a la carretera a Mexicali. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? No, sí nos importa. Porque la culpa se la están echando a un tal Ismael Benítez y a ti. ¿A mí? Sí. ¿Te extraña?
¿Acaso no fuimos nosotros? No, nuestra gente no fue. Pero sí me interesa saber quiénes fueron. Y quiero que me lo investigues. ¿Pero cómo? Ese es tu problema. Está bien, tienes razón. Voy a ver quién fue o quiénes fueron. También quiero que me investigues quién es ese tal Ismael Benítez. No te preocupes, papá. Yo voy a investigar quién fue y pronto tendrás noticias mías. ¡Con un carajo! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quiénes son Ismael y Jacinto? Pues no lo sé. Nunca he escuchado sus nombres. ¿Cómo que no lo sabe? Claro, ¿cómo lo va a saber? Si todo el día se la pasa sentadote ahí atrás del escritorio. Explíquele, agente Salas, lo que acaba de suceder. Pues sí, comandante, para que se entere. Mataron en un retén a todos los oficiales. Ahora sí ya está enterado. Pues a mí no se me ha informado nada. Mire, comandante, deje de estar de huevón y salga a las calles a desquitar el sueldo que le están pagando. Mire, oficial, aquí las cosas se hacen a mi manera y si no le gusta cómo se resuelven los problemas, más vale que se regresen a la capital. Comandante, nosotros venimos a cumplir órdenes y si es necesario, aquí mi teniente lo puede relevar del puesto. Así que póngase a trabajar. Tal parece que lo que planeamos está dando resultados. La prensa y la policía ya le echaron la culpa a Jacinto y a Ismael. Oye, Chacal, ¿y qué va a pasar cuando se sepa la verdad? No seas estúpido. ¿Cómo crees que se van a dar cuenta? A lo mejor Gitano tiene razón. Eres igual de estúpido que ese, ¿verdad? No hagas caso de lo que están diciendo. Bueno, pues uno se puede equivocar, ¿no? Está bien. Pero no quiero volver a oír estupideces. Así será. Jacinto, ¿ya se coció la machaca? Está bien, déjalo ahí. Bueno. Sí, un momento. Espérate, Jacinto. Bueno. Sí. ¿Quién? Está bien. Allí nos vemos. ¿Preparo a la gente? Prepárala toda. No quiero que vaya a haber alguna sorpresa. De acuerdo. Está bien, por ahí estaré. ¿Quién era? Uno que quiere hacer negocio con nosotros. ¿Y dónde lo citó? En la piedrera. Está bueno, voy a preparar a la gente. Está bien, hijo. ¿Quién será ese maldito comprador? No lo sé, pero no me extrañaría que fuera el tal Jacinto. ¿Y tú lo conoces? No, pero he escuchado hablar mucho de él. Dicen que es un viejo muy mañoso, que se encarga del lado norte. Oiga, pa, ¿y no querrá que unamos nuestras fuerzas? No lo sé, mijo. Thank you.
puedes saber para qué chingados me citaste. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué no fuiste tú? ¡Al grano! ¿Qué es lo que quieres con un carajo? Yo de ti ni madres. Pues entonces, si no tenemos nada de qué hablar, vámonos regresando cada quien por donde venimos. Don Jacinto, don Ismael, buenas tardes. Yo soy la que las ha citado aquí. Perdón, pero yo nada tengo que hablar con usted. Con permiso. Espere. Yo soy la teniente Alejandra Godínez. Vaya, vaya. Así es que es usted la famosa loba. Mire, señorita, o como le digan, yo no tengo tiempo para escuchar tonterías. Así es de que si quiere detenerme, tendrá que comprobarlo. Yo no he venido a detener a nadie. Solo les he venido a decir que yo soy la persona que viene a desmantelar su organización. Pues a mí va a tener que comprobármelo. Buenas tardes. ¡Ya escucharon a mi teniente! ¡No es una advertencia! ¡Es un hecho! ¿Dónde carajos andas que no contestas? Estaba en el baño, ¿qué deseas? Mire, comandante, le recuerdo que el dinero que le pago es para que me tenga al tanto. No se le olvide. Seguro que no se le olvida. En cuanto sepa algo, me mantendrá informado. Pues al parecer no está muy bien informado. No sé a qué se refiere. Su teniente La Lobo acaba de tener una reunión con Jacinto e Ismael. ¿Qué sabes de todo esto? No sé nada. Mire, comandante, ya déjese de estar durmiendo sus laureles. Necesito que me investigue qué fue exactamente lo que platicaron. Y además, quiero que les eche la culpa de todo lo que está pasando. Muy bien, chacal. Se hará como tú digas. Pronto tendrás noticias mías. Policía pendejo. Muy buenas tardes, señores y señores. Ha llegado el momento de presentarle la variedad artística directamente desde Tepetlán, Jalisco, don Emilio Franco, el Alteño. La iglesia ya está adornada, se avecina un caso.
calle para siempre. Queriendo impedir la boda y con un mal pensamiento. Emilio toma mezcal y se dirige hasta el templo, y a mitad del evangelio se grita un impedimento. Vengo a impedir esta boda porque esa mujer es mía. Carmelita de Jacinto Treviño contra Rancho Los Charcos del señor Ismael Benítez. Hagan sus apuestas, señores, y cierren las puertas. Van 100 mil dólares a mi gallo. ¿Qué dices? Van, pero que sean 150 mil. Acepto. ¡Pueden sus rayos y suelten! Esta vez me tocó la de ganar. Así es, don Ismael. Se perdió el dinero, pero no la vida. Veo que es usted un buen perdedor. Eso fue lo primero que me enseñó la vida. A perder. Aquí tiene su dinero. ¡Que vengamos de paz!
¿Recuerdan las indicaciones que me dio el jefe? ¿Qué pasaría si Ismael y Jacinto se enfrentaran? Ni se imaginen. Se desataría una guerra entre ellos y habría muchos muertos. Eso al jefe le encabronaría. Hay que estar al pendiente para que esto no suceda. Bien, ustedes quédense aquí. Yo voy a dar una vueltecita. ¿Dónde andaba, teniente? ¿No se ha dejado de ver aquí en todo el día? ¿Eso a usted qué le importa? Primero dígame, ¿qué es lo que pasa? Esos desgraciados que tienen acosada la frontera. ¿De quién está hablando? Pues, ¿de quién voy a hablar? De Jacinto e Ismael, hoy ejecutaron a dos tipos. ¿Y tiene alguna pista o algún testigo? Mi gente ya averiguó y hay testigos de que ellos fueron. Ok, necesito hablar con esos testigos. Voy a solicitar un orden de aprehensión para así poderlos acusar por las ejecuciones. Parece que no lo he entendido, comandante. Primero, hay que tener pruebas suficientes para poder acusarlos. Recuerde que son gente muy bien organizada. Muy bien. Lo haremos como usted diga, teniente. Está bien. Agente Salas, hay que seguir investigando. Sí, teniente. Sí, señor. Claro que sí, como quedamos. Ahí estará la mercancía. Chacal, todo salió a la perfección. Los compradores quisieron pagarlos de listo y los tuve que eliminar. Mira, Cosalteco, y también ustedes. Ya estuvo bueno de pendejadas. Los compradores están muy encabronados y no quieren saber más de nuestra mercancía. Pero, Chacal, hicimos lo que nos dijiste. ¿Y qué? ¿No pueden tener iniciativa propia, carajo? Bueno. Ah, eres tú. Ahí te lo paso. Es el comandante. ¿Qué me tienes? Chacal, te tengo muy buenas noticias. La loba se tragó el anzuelo. ¿Qué me ha hecho, comandante? Usted no se preocupe. Pronto será el jefe de jefes. Sigue así, comandante, y vas a llegar muy lejos. ¡Búscate, rata!
Oye, papá, hoy se llevaron detenido a Emilio. ¿De qué carajo se le acusa? De las ejecuciones que han habido últimamente. Mira, Rubén, tú te encargarás de que quede libre. ¿Que no sería conveniente que Campero sea el que vaya? ¡No me salgas ahora con que tienes miedo! No, yo no soy ningún cobarde. Yo mismo te voy a traer a Emilio. Está bien, mijo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Cuídate mucho. Campero, vámonos. Bueno, Chacal, le tengo buenas noticias. Detuve a gente de Jacinto para echarle la culpa de las ejecuciones y los voy a trasladar a la prisión del Estado. Así se hará. Esto es lo que más me conviene. Patrón, su copa. Gracias. Mire, papá, lo que salió en el periódico en la mañana, léalo. ¿Por qué, hijo? ¿Te quieres burlar de mí? Bien sabes que no sé leer. Perdóneme si lo ofendí, papá. No, no me ofendiste. Si Villa no sabía ni la O por lo redondo y se dio el lujo de sentarse en la silla presidencial. La inteligencia no nace, se hace, no se te olvide. No, papá, pero está bueno, ya me regañó. Ahora quiere saber lo que dice el periódico. Claro. Pues no sé cómo empezar, pero pues ahí le voy. En la mañana de hoy detuvieron a la gente de Jacinto Treviño, acusado de los homicidios en el Valle. Nunca creí que ese hombre fuera tan asesino. Pues ya vea, pa, hay que andarse con cuidado. Y le voy a decir a José que no se me le despegue. Está bueno. José, cuida bien a mi padre. No te le despegues para nada. Y me respondes con tu vida. Está bien, será como tú digas. No se me informó del traslado de la gente. No pensé que fuera necesario. Lo hice por la seguridad de los mismos detenidos. ¿Cuál seguridad, comandante? Quiero informarle que la gente de Jacinto mató a la escolta que hacía el traslado. Y ahora perdimos al único testigo que teníamos. Mire, comandante, usted está cometiendo bastantes errores. Por lo cual, esto le puede costar que yo lo suspenda de su cargo. Teniente, yo mismo iré en busca de esos asesinos y le aseguro que le traeré resultados. Espero que así sea. De lo contrario, aténgase a las consecuencias. Comandante. Thank you.
¿Hablaste con el comprador? Él está listo. Todo es cuestión. Que tú la mandes. Está bien. Ya les avisaré. Qué bueno que te encuentro, José. ¿Y ahora qué chingados quieres, comandante? Te tengo malas noticias. Ya al grano habla, ¿qué pasa? Jacinto se los adelantó. Me lleva la chingada. ¿Pero cómo carajos pudiste permitirlo? Hice lo que más nos convenía. Mandé al prisionero a Mexicali para que la loba no lo interrogara. Pero la puta de Jacinto nos rescató. Estamos en problemas, José. El que está en problemas eres tú, comandante. ¿Pero qué carajos te está pasando? ¿A qué se refiere, señor? ¿Cómo a qué me refiero? A que te están comiendo el pastel. Lo que pasa es que no sé de dónde diablos salió ese tipo y se está metiendo en mi territorio. ¿Quién es ese tipo? Se llama Ismael Benítez. No quiero que te metas con ese hombre. Y es una orden. ¿Entendido? Está bien. Pierda cuidado. Y a propósito, ¿cómo sigue de su salud? No quiero tocar ese tema. Mi mal no tiene remedio. Créalo que me da mucha pena, jefe. Lo sé, muchacho. Lo sé. Déjame solo. ¿Quién dijera que aquel hombre campesino de Huaraches se encuentra ahora en su posición? Oh, señor, yo sigo siendo el mismo. A mí jamás se me han subido los humos a la cabeza. Veo que está usted muy centrado. Mire, señor, es que hay cosas que no se pueden olvidar. Ah, sí. ¿Por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera conocido a usted? Pues, tal vez hubiera llegado otra persona y le hubiera ofrecido lo mismo que yo. No, se equivoca. Lo que usted hizo por mí, jamás lo voy a olvidar. Que no sea para tanto. Si con eso me intenta decir que no tengo deuda con usted, se equivoca. No hay que ponernos dramáticos. Yo solo quería saludarlo y como veo que se encuentra bien, pues no me queda más que despedirme. Antes de que se vaya, contésteme una pregunta. ¿Qué desea usted saber? ¿A qué se dedica ahora? Buena pregunta. ¿A qué me dedico? Pues yo no soy mi propio patrón. Yo sirvo a otra persona. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que no hago más que obedecer órdenes. ¿De quién? Del señor Holguín. Denle las gracias de mi parte. Claro. Se lo haré saber con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, señor. No me gusta tu impuntualidad. Disculpe, señor, pero es que tuve un contratiempo. Tú ya sabes que no me gusta esperar. Está bien, señor, no volverá a suceder. Pero uno también tiene sus ocupaciones. Diablo con eso, siéntate. Nomás quiero que tomes en cuenta una cosa. Que así como te levanté, así también te puedo aplastar. Está bien, señor, ¿para qué me mandó llamar? Para advertirte algunas cosas. Y decirte que tú no eres más que un intruso dentro del negocio.
¿Qué me quiere decir con eso? Es muy fácil de entender. Te estás metiendo en territorios que no te pertenecen. Es que realmente lo desconozco, señor. No entiendo cuál es su actitud. Sí la entiendes, porque he sido claro. Ahora, y si no la quieres entender, es problema tuyo. ¿Cuáles son sus órdenes? Que no te metas en los territorios de Jacinto. Pero, señor... Nada. Te voy a girar una orden. Y si la desobedeces, atente a las consecuencias. Pues por lo que veo, no me queda más que aceptar sus condiciones. Así es. Bueno, está bien. Ahora dígame qué tengo que hacer. Muy fácil. Yo no armé dos cárteles para que se destruyeran. Y quiero que recuerdes que si estás en buena posición, es por mí. Está bien. Creo que lo he entendido perfectamente. Ojalá que sea cierto. Hasta luego. Oye, Jacinto, ¿se está tardando el comprador? No te preocupes, ya vendrá. ¿Alguien viene? Es Emilio. Te traigo una noticia no muy buena. Al grano, desembucha. ¿Te acuerdas que te dije que yo sabía quién asesoraba a Ismael Benítez? Nada más y nada menos que el tío Holguín. ¿Qué dices? No tengo por qué inventar algo así. No. Tú has de estar confundido. ¿Dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? Mira, Jacinto, no te sientas mal, pero en este negocio todo puede suceder. No, no puede ser. Es que no puedo hacerme la idea de lo que me acabas de decir. Él era mi jefe, mi mejor amigo. Entonces búscalo y pídele una explicación. No puedo después de lo que me dejó. No tengo cara con qué reclamarle. Pues quédate con los brazos cruzados y espera que venga ese pinche viejo y nos mate a todos. ¡Eso nunca! Ahora vamos a ver de qué cuero salen más correas. Así me gusta oírte hablar. ¡Quieto! ¡Quieto! Mira, viejo, lo que me acabas de hacer no tiene madre. ¡No te hagas pendejo! Mira, escucha muy bien lo que te voy a decir. Tú empezaste esta pinche guerra. Y como dice el dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ahora va la mía.
Quiero saber qué es lo que está pasando. ¿De qué estás hablando? De que se puso a criar un cuervo para que ahora le quieran sacar los ojos. No te entiendo. Será mejor que te expliques. Bien que lo sabe. ¿Para qué me hace que le dé vueltas? Mira, yo soy un hombre de pocas palabras. ¡Al grano! Está bien, señor. Voy a ir al grano, como dice usted. Usted formó dos cárteles para que hoy nos estemos matando unos a los otros. ¿O qué? ¿Todavía no me entiende? Yo nunca he traicionado a nadie. Pues entonces dígame qué diablos está pasando. Porque aquí ya corrió mucha sangre. Y más que va a seguir corriendo si usted no le pone hasta aquí. ¿Te refieres a Ismael Benítez? Así es, señor. Tengo entendido que anda otro mañoso por ahí. Mira, a mí no me importa cuántos mañosos hayan. Mientras ellos no se metan conmigo. De lo contrario... ¿De lo contrario qué? De lo contrario voy a regresarle lo que usted me heredó. O prefiero ser un fiel servidor suyo. Yo no te presté el poder. Te lo heredé de por vida. Ahora, si no lo sabes manejar, es problema tuyo. Mire, señor, yo no quiero ser un problema para usted. Gracias, Jacinto, te lo agradezco. No quiero llevar ni un mal sabor en la boca. Ya no me haga sentir mal. Le pido mis disculpas. No tienes por qué disculparte. Pero si algo pasa, te prometo que todo lo voy a arreglar. Buenos días, caballeros. No, no se pare. Aquí hay una silla vacía. ¿Quién es usted y con qué derecho llega a sentarse a mi mesa? No sea usted idiota. No sabe con quién trata. Bien, no he venido a impresionar a nadie. Pero tampoco a que me impresionen. A lo único que he venido es advertirles que dejen mi nuevo territorio. De lo contrario, se va a desatar una guerra. No me vengas con pendejadas. En este momento puedo ordenar a mi gente que te maten. Tranquilícese, don Ismael. Yo creo que no es el sitio indicado para hacer eso. Además, aquí hay muchos testigos. Y usted lleva la de perder. Bueno, pues, el señor se retira, ¿no es así? Así es. Pero no se moleste. Conozco la salida. Nos vemos, don Ismael. Así es que ya lo sabe. Tranquilo, mijo. Siéntese. Sé perfectamente lo que está pasando, pero no he querido intervenir. Quiero que ustedes lo arreglen todo, pero veo que no es así. ¡Siguen peleando! Señor, pero es que Jacinto me ha matado mucha gente. ¿Qué dice a eso, Jacinto? Que no se haga el inocente. Él también ha matado a muchos de mis hombres. No, señor. Él se ha metido en mi territorio y eso no lo voy a permitir. Yo también digo lo mismo. Pero la próxima vez te va a llevar la chingada. Aquí los dos se van a respetar. O de lo contrario, los quito del medio. Así que ustedes deciden. Yo por mi parte, acepto, señor. Yo también estoy de acuerdo. Pero con una condición. Si te vuelvo a ver en mi territorio, te juro que te mato. Jacinto, ya déjate de amenazas. Los mandé citar aquí porque hay un tipo, José Quintero. Hace tiempo le di poder, pero quiso comerse todo el pastel. Él es el que ha estado matando a toda su gente. Por eso tenemos que unirnos, acabar con él. ¿Qué dicen? Yo, por mi parte, estoy de acuerdo. ¿Y tú? Si usted lo decide así, así será. Me parece muy bien.
Espero que traigan buenas noticias. De lo contrario, no quiero verlos en mi territorio. Y recuerden que yo nunca perdono. ¿Cómo pudieron fallar? Si ya lo teníamos todo controlado. Lo único que faltaba era mandar al panteón a la pinche loba. Ha sido más astuta de lo que esperábamos. Ahora con esto, hay que ver la manera de acabar con los viejos. No va a ser tan fácil. La teniente ya empieza a dudar de mí. Y es muy peligroso presionarla en estos momentos. Me vale madre lo que piense la loba. Tú ya estás metido hasta el cuello en esto, comandante. O se muere ella. O tú. Eres hombre muerto. ¡Cozalteco! Saca de aquí esta basura. ¡Quintero, espera! ¡Espera, Quintero! ¡Vamos! ¡Espera! Oíste al chacal. Si te vuelvo a ver por aquí, yo mismo te mato. Ahora lárgate. Gracias por informarme. Al parecer el comandante tuvo un accidente. Y eso nos va a permitir tomar la ley con nuestras propias manos. ¿Y qué es lo que propones? Algo muy fácil. Si la montaña no viene a nosotros, nosotros vamos a ir a ella. ¿Qué decides? Vamos a pegarles donde más les duele.
pero esta vez no quiero que se equivoquen. No te preocupes, chacal. Me da gusto escucharlo, don Ismael. ¿Qué es lo que quieres? No se altere, don. Lo único que quiero es avisarle que si no sigue mis instrucciones, su hijo se muere. No se te vaya a ocurrir hacerle nada a mi hijo, porque te mueres. Bueno, Jacinto, quiero que sigas mis instrucciones. ¿Con qué derecho me estás amagando? Tranquilízate. Será mejor que lo hagas. Porque tu hijo puede sufrir un accidente. No te atrevas a tocar a mi hijo, desgraciado, porque te va a llevar la chingada. Te espero en el Valle del Silencio. Mátenlo. Vaya, vaya. ¿Cuándo me iba a imaginar tener a los hombres más importantes de la mafia frente a mí? Jacinto Treviño e Ismael Benítez. Al grano, chacal. ¿Cuánto es lo que estás pidiendo por la cabeza de mi hijo? Pues por ahí, Jacinto. Dinero tengo y de sobra. Usted bien lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Les propongo un trato. La vida de sus hijos a cambio de que se salgan del cartel. ¿Qué dicen? Por mi parte yo acepto. Pero si tratas de traicionarme, yo mismo te vuelo la cabeza. Bien. Veo que eres una persona considerable.
usted? Por mí vete al diablo. Porque en cualquier momento que yo ordene, cualquiera de mis hombres te vuela los sesos. Creo que no es el momento de amenazas. Con cualquier movimiento que yo haga, mis hombres matan a su hijo. Y después a usted. ¡Qué óvole! Jacinto, en este momento llevamos la de perder. Recuerda que nuestros hijos son la nueva camada y no los vamos a arriesgar. Vaya, por primera vez estamos de acuerdo. Y en cuanto a ti, Chacal, por esta vez te tocó la de ganar. La próxima vez, ya veremos. Bien. Pues ya que estamos todos de acuerdo, ordénale a tus hombres que bajen las armas. ¡Pinches traidores! Creo que ya fue suficiente con todos los problemas que hemos tenido. Yo lo único que puedo ofrecerte es una disculpa. Bueno, ya que está todo arreglado aquí, creo que ya no tengo nada que hacer aquí. Espera. No es bueno que nuestros muchachos crezcan con rencor. Yo ya no te puedo ofrecer la mano nuevamente. Ni mi amistad tampoco. Tú y yo tenemos muchos vicios en el pasado. ¿Qué es lo que propones? Nuestros hijos son la nueva camada. Dueños de negocios prósperos que tienen que atender. Es mejor vivir en paz que seguir muriendo poco a poco con los rencores que ya son añejados. Amigos. Amigos. No te muevas, cabrón. Al piso. Tírate al piso. ¿Por qué no los detenemos, teniente? Es nuestra oportunidad. No, agente Salas. No será en esta ocasión. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Le prometo que como que me llamo Alejandra, alias La Loba, que a esos los encierro para siempre. Thank you.
Tienen razón. Es momento de retirarme. Para mí es usted una persona muy inteligente. Y si usted lo ha decidido así, así se hará. Amigos, amigos, mi gente.